Las palabras de hoy son Buni y Petaías, Nehemías capítulo 9, versículos 4 y 5. Buni, hay tres personajes en la Biblia con este nombre levita, a cuyo descendiente se eligió por suertes para vivir en Jerusalén después de la reconstrucción de los muros de esta ciudad en los días de Nehemías. Número 2, importante levita en tiempo de Esdras y Nehemías, que clamó en alta voz a Jehová en la plataforma en señal de arrepentimiento, Nehemías 9:4. Y número 3, uno de los cabezas del pueblo cuyo descendiente, sino el mismo, auténtico el pacto de fidelidad que propuso Nehemías, Nehemías capítulo 10, versículo 1 al 14. La siguiente palabra es Petaías, que significa Yahvé abre, o Yahvé ha libertado, o libertado por Yahvé. Hay cuatro personajes en la Biblia con este nombre. Primero, descendiente de Aarón y cabeza de 190 grupos en los de los grupos de David que organizó a los sacerdotes. Número 2, levita que se había casado con una mujer extranjera en tiempo de Esdras. Número 3, levita que ayudó a Esdras a bendecir a Dios después de la lectura de la ley, posiblemente sea el Petaías número 2. Y número 3, descendiente de la familia de Sera de Judá, era un oficial de la provincia de Judá que representaba al pueblo judío en la corte del rey Persia. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.